Muy buenos días en este domingo en el que escuchamos este evangelio donde vemos cómo el propio Jesucristo, me imagino que tiene que sentirse frustrado, decepcionado, bueno, pues con pena, porque Él que ha venido a salvarnos, Él que ha venido a derrochar misericordia, Él que ha venido a perdonar, Él que ha venido a curar, Él que ha hecho montones de milagros en cada uno de los sitios donde ha estado, en las aldeas donde ha ido predicando el Evangelio, se encuentra precisamente que sus propios paisanos, los de Nazaret, los que eran como familia para Jesús, los que le conocían como el hijo del carpintero, pues se escandalizan, se preguntan, pero ¿de dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde hace todos estos milagros? ¿Cuál es ese poder que tiene? Este no es el Hijo de Dios. Y precisamente Jesús no pudo hacer ningún milagro entre los suyos. Fijaos qué cosa más sencilla, querer a los más cercanos, ayudar a los más queridos, a tu propia familia. Y pues, bueno, pues eso es la realidad de aquella vida, de aquel momento y de esta vida de cada uno de nosotros, que muchas veces pues despreciamos lo que tenemos a nuestro lado para elegir otras cosas y despreciamos incluso al propio Dios para elegir otras cosas que creemos que vamos a encontrar ahí, la felicidad, y lo único que encontramos son decepciones. Pero el problema es que hoy en el Evangelio nos encontramos que el corazón de Dios está decepcionado. Y quizá esté decepcionado conmigo, con cada uno de nosotros, porque nosotros también le ponemos en duda y nos escandalizamos y no le creemos de verdad como el hijo de Dios. Pues pidámoselo hoy al Señor, que de verdad este domingo nos aumente la fe, nos haga creer en Él y le dejemos que actúe como Dios en medio de cada uno de nosotros, porque es verdad y no podemos dejar que se siga haciendo realidad que nadie es profeta en su tierra. Buen día en el Señor.